¿Cómo están mis ranalivers? Pues con la novedad, que sí me encontré la rana René en Plaza Sésamo. Y nos fuimos a echar cheve con unas morritas. Con Elmo y Archibaldo. Chingao, ¿cómo ves, pareja? Ya la regué gacho, ¿da? Ya eché de cabeza a mi compa René. Ah, claro que fue sin querer queriendo. Y por lo que me han contado, deja nada más que se entere la Peggy. Y este güey va a tener que dormir en la tina. Igualito que el Omar. Ya ves que andaba de lujurioso con las amigas de mi compa, el Dani Velasco. Pobre cabrón. Dicen que le fue peor que al vato de la combi. Nada más imagínate. Pero bueno, él se lo buscó. Y pasando a temas más escabrosos. Te comento que el pinche bar sigue ensañado con mis santitos. Pinches árbitros corruptos. Nomás andan buscando cualquier cosa para afectar a los dirigidos por mi Mario Almada. Otro coraje que hice fue porque los pingüinos nos empataron en el último minuto. Desgraciadamente mi Julito Furch falló un penal. Ni pedo, dijo el tapado. No todas se ganan. Y se la perdono. Nada más porque está bien guapo. No pienses mal, pareja. Yo soy bien machín. Pero como diría mi compa el Perico Viajero, ese güey está bien exquisito de la cara. Por cierto, cómo extraño a mi roomie Chinguetas. Y bueno, al final del día, saludos Armando. Después de un trepidante partido, quedamos 2-2. Un empate con sabor a derrota. Y para quitarme el mal sabor de boca, vine a tragarme un cabrito y un vuelve a la vida. También aproveché que tengo a mis chalanes trabajando y me quedé aquí para ver el juego contra las huilas. Nomás voy por una hielera para rellenarla de pan líquido. Por cierto, les recuerdo que media hora antes de cada partido, no se pierdan el precopeo, ¿eh? Por Facebook y YouTube. Afortunadamente contraté a mi amigo. ¿Qué digo mi amigo? Mi hermano, Alfredo Elizalde. Para que levante el rating, porque estos panzones nomás no dan una, pareja. Por eso ya los voy a correr. Ah, y que por cierto, para el concurso de la playera del Santos, ya también se agrega una hielera de la vieja guanga. Ah, perdón, de la vieja guardia. Y por supuesto el premio más chingón, mi foto autografiada. Y si la quieren sin ropa, pues nada más digan. Total, al cabo que a mí no me da pena. Sobres pues, deja llego, pareja. Voy a quitarme la resaca y estar listo para la que sigue. Y sí, ya sé que prometí cambiar. Y sí, ya soy otro, pareja. Lo que pasa es que al otro cabrón, pues también le encanta el traguito. Y pues, ¿qué se le va a hacer? Bueno, reportó para el programa de Don Rana. Don Rana.